¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. 21 horas con 32 minutos. Hoy hemos empezado un poquito tarde, pero pues la espera vale la pena. Son las 21 horas con 32 minutos. Estamos miércoles 8 de julio del 2020. Señores, bienvenidos al noticiero de primera mano. Gracias a quienes se enlazan a esta hora ya esperando el noticiero. Zule Martínez, Jorge Jurado, Mariela de Tobar. Y como siempre, acompañado de Alex Vargas y el inspector Cristian Arias. Señores, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, señor. Vea, hay algunas personas que les sienta la enfermedad, ¿no? Cuando están enfermos o dicen que están enfermos, se los ve incluso mejor, más radiante. Una bromita para romper el hielo, pero me siento contento de estar nuevamente hoy, 8 de julio, en la emisión del noticiero de primera mano y viendo que mi amigo Alex Vargas está venciendo a ese estado febril de gripe. No es COVID-19, cuidado. Así que siga mejorándose. Muchas gracias. Un gusto saludar a los compañeros. Ya estaba con todas las ganas de compartir información de primera mano con todos ustedes y por supuesto con cada una de las personas que se enlazan. Y bueno, la recomendación es que tome la sopita caliente, mucha vitamina C, el limón, y a los que no les gustan las mandarinas, pues bien, es buena la vitamina C, señor Arias. Oiga, ¿y a cómo se siente, mi estimado Alex? Se lo ha extrañado, el público lo ha extrañado, y más que nada, el inspector, ayer... Uy, ¿cómo lo ha extrañado el inspector ayer usted? No sabía a quién cargársele. No, sí, ya mejorando. Después de 3 días de una fiebre intensa, tomando la famosa paracetamol, ha sido de gran ayuda. Y ese té de canela con jengibre y un clavito de olor y exprimir un limón ha sido de gran ayuda eso. Así que mejor recomendación con esa medicina casera. ¿Eso le ayuda a la garganta? Por supuesto, pero muy descartado bien. Esto del COVID porque no hay síntomas. Vamos con la información. Perfecto, 21 horas 34 minutos. Oiga, me llega la noticia desde Santa Elena que un concejal ha sido detenido por agredir a su mujer. Continúa el maltrato a la mujer. Veamos la nota y después comentamos. Por presuntamente haber agredido a su ex conviviente. La jueza en la audiencia le otorgó medidas de protección a la víctima. Fue necesaria la intervención policial para que un problema familiar no termine en una desgracia. En esta ocasión se ve involucrado un concejal de Santa Elena que habría agredido a su ex conviviente, pues así lo afirmó la dama. Me dio con el antebrazo y me dio 2 cachetadas. No es la primera vez que me agrede, ya es la tercera vez que me agrede. Como se tiró encima mío, que mi hijo me defendió, entonces cayó contra la ventana y quebró el vidrio. El concejal manifiesta que solo fue una discusión y que el forcejeo se dio con terceras personas y que en varias ocasiones anteriores su ex esposa también lo habría agredido. Cuestiones porque estábamos en una integración familiar donde hubo discusiones, mas no hubo agresión. La jueza lo ha determinado, ha ratificado mi estado de inocencia. El colegista fue la persona que valoró en este caso al agraviado. 72 horas de incapacidad son las que determina el informe médico. Es necesario que cuando las parejas ya no practican una comunicación armónica, eviten mantener discusiones, pues ventajosamente en esta ocasión, este triste acontecimiento no tuvo un desenlace fatal. César Arizaga, Noticiero 1. Martín. 21 horas con 36 minutos, vea usted. Detenido el concejal de Santa Elena por agredir a su conviviente. Este tipo de problemas, mi estimado Cristian Arias y Alex, cuando ya se pasan de los insultos en una pelea entre pareja y mujer, y peor aún, se van a las manos, ya está todo perdido. Yo, en mi opinión, considero que está todo perdido. Porque regresar a la confianza, regresar a obtener ese respeto que se debía o que se tenía al principio, es muy difícil, muy difícil. Y en este caso, pues, incluso hasta la policía tuvo que intervenir por esta agresión a la conviviente del concejal. Bueno, lo más lamentable es que la señora dice que no es primera vez, ¿no? O sea, que esto ya se ha repetido, ha ocurrido. Y ahí es cuando yo digo que las personas que se candidatizan o se postulan para ocupar un cargo, muchas veces lo hacen porque, como dicen que todos tienen derecho o todos se sienten capacitados,
olvidan un detalle muy importante, que cuando se es líder de una comunidad, usted pretende representar a una comunidad, llámese en el ejercicio de una función pública, en una cuestión de asambleísta, concejalía o cualquiera de estas dignidades, se debe precisamente poner el buen ejemplo. Yo hoy día vi que un vigilante uniformado del ATM se cruzaba la calle por media calle y se puso hasta bravo porque un carro le pitó. Pero si él está uniformado, debería poner el ejemplo del cumplimiento y de pasar por el paso cebra. En el caso del señor que está cuestionado, que ha sido denunciado, qué lamentable, ¿no? Qué mal ejemplo para la comunidad, para su familia en primer lugar y para la comunidad a la que dice representar. Bueno, y de comprobarse la denuncia y con todas las respectivas pruebas, díganme ustedes, debe dejar el cargo y por supuesto hay violencia intrafamiliar y este señor debería estar en la cárcel. Bueno, ahí, claro, ahí debe ya intervenir lo que es un juez de contravenciones, porque si mal no recordamos, ese tipo de situaciones son infracciones que se cometen y que pues deben ser sancionadas por la autoridad competente, a menos que la esposa haya presentado una denuncia, tal vez por maltrato, por intento de homicidio, de pronto, ¿no? Porque así se genera intento de asesinato, porque así se dan las cosas. Y ya en ese caso, pues, mis estimados amigos, de ahí ya no se puede convivir. Ahí tendría que pedir una boleta de auxilio, una orden de alejamiento, y por ende, pues, evitar el contacto. Ahí sí tiene que haber mayor distanciamiento social para evitar que esto se vaya de las manos. Muy bien, bueno, esperemos que todo esto se aclare. Y sorprende mucho el saber que cuando uno se entera de estas noticias, cuando uno dice concejal, vamos a ver, ¿será cierto o no? Porque lo que uno espera, menos de estas personas que tienen estas dignidades, es que sean un ejemplo, como lo mencionaba el señor Cristian Arias. Oiga, son las 21:39, vamos a seguir con más información. La policía detuvo a tres sujetos, esto en el suburbio de Guayaquil, específicamente en la 16 y Ayacucho específicamente, cuando transportaban una fundita con marihuana. En un control de rutina, los sospechosos se percataron de los policías, intentaron deshacerse de la droga, pero ya era demasiado tarde. Los paró el patrullero y veamos lo que ocurrió. Se percataron del control policial a pocos metros de ser detenidos y trataron de deshacerse de la funda negra con sustancia ilegal que cargaban. Al momento de parar una marcha de un vehículo, se procedió a visualizar que por la ventana botaron una sustancia sujeta a fiscalización, en lo que se presume. Al ver este hecho, se procedió inmediatamente a la aprehensión de los ciudadanos y trasladándoles a lo que es a la autoridad competente para continuar con el procedimiento legal. Al realizarles el chequeo respectivo, se les encontró dinero en efectivo, que no supieron justificar, además de recuperar la funda con droga. Según las primeras pericias, los tres sujetos registran antecedentes penales, uno de ellos por asesinato. Manifiestan que ellos son chulqueros y que están haciendo unos cobros, aproximadamente $1,070 que no han justificado en el momento. Típicamente tiene uno antecedentes por asesinato, otro por robo, para lo cual ya se puso en conocimiento de la autoridad competente que son reincidentes las personas que están siendo aprehendidas hoy en día. La captura se dio en la 16 y Ayacucho, suburbio de Guayaquil, donde al parecer los sospechosos tenían la intención de distribuir el alcaloide, que ahora forma parte de las evidencias que fueron presentadas al fiscal de turno, Jorge Espero Romar, Televisión. Ok, ahí estamos. ¿Qué le pasa, señor inspector? Hoy día usted está de yogurcito. Está light. No puedo tomar cola. No, pues que no debe tomar cola, pues, mi estimado inspector. Por su salud. O por la edad, dice el señor Gavino. No hace caso. Es que lo tienen ingreído con hamburguesas, con pizza, y eso lo acompaña con cola y yogur. Está ingreído.
Qué barbaridad. Sujétese a la pauta, vea, y vea el contenido noticioso. Que el informativo de primera mano es un espacio donde se deben difundir las noticias que otros no se atreven a difundir. Y no estoy hablando de mi vida personal, ni de mi dieta, que a usted personalmente, señor Vargas, no le incumbe lo que yo te coma o deje de comer. Pero yo sí me meto porque yo lo aprecio mucho. Soy capaz de esconderle esa cola o todas esas bebidas que le pueden afectar su salud. Y a mí no me importa que me alce la voz, y usted sabe cómo soy yo. Oiga, yo en cambio estoy de tecito, vea. Me trajeron un tecito de hierbabuena. Oiga, Jorge, ¿cómo es eso que se hacían pasar por chulqueros estos sujetos? ¿Qué ahí está. Con $1,700, imagínense. $1,700 a estas alturas del partido. Eso es plata, pues, mi estimado Alex Vargas. Para usted que está padeciendo de bolsillitis aguda, eso es plata. Claro. Oiga, así es. Por ahí tengo que ir a arreglar esto de la tarjeta de crédito, que ahí sí se ríe el señor Arias. Me quieren hacer un juicio coactivo, oiga. Pero bueno, vamos a ver cómo salimos de este problema. No puede ser posible. Tienen que entender, oiga, a ver, los bancos y las empresas privadas a las cuales se les debe dinero deben de entender que todos los ex empleados de Canal 1 han sufrido una vulneración de sus derechos, han sufrido un atraco por parte de la empresa para la cual trabajaron más de 10 o 20 o 15 años. Porque los han botado sin un centavo en el bolsillo, pese a que tenían ya ganado sus sueldos. Y si bien es cierto, han adquirido deudas estos empleados, obviamente por el esfuerzo de su trabajo, resulta que en la empresa donde trabajaban no les pagaban. Entonces, es ahí el meollo. Hay que hacer un poquito de conciencia, hay que conversar. Todo es de acuerdo a cómo se llegue, cómo se dialogue, cómo se concreten los acuerdos, más que nada, mi estimado Alex, y buscar una forma, una solución de pago. Oiga, Jorge, pero fíjese usted en una gran diferencia en las reacciones de los seres humanos, ¿no? La gente buena, la gente honesta, que no está acostumbrada a quedar mal, a no pagar y a tener que pasar una vergüenza con la persona que le cobra, se siente mal. Mírenlo, este caballero Alex Vargas, que está conversando, que tiene este problema con la empresa representante de la tarjeta de crédito. Cuando le mencionan la palabra juicio de coactiva, él se preocupa, se asusta, porque eso le sucede a la gente honesta, honrada. Así es. A nadie le gusta estar demandado, enjuiciado o enfrentando una coactiva por una deuda. ¿Qué es lo que aspira la persona que tiene buen proceder? Cumplir y honrar sus deudas, pagar y así librarse de todo inconveniente. Pero los sinvergüenzas, y esta es la diferencia que yo le anotaba a Jorge, no les hace pues ni frío ni calor que los demanden. Los sinvergüenzas, narizones, mentirosos como Pinocho, déjalos nomás que protesten, déjalos nomás que ya se han de cansar. Uno o dos plantones y se cansan. Los sinvergüenzas mandan recados, ni siquiera dan la cara. Mandan a decir con terceras personas, mire, le vamos a ayudar con esto, pero no se ve bien que usted siga participando de protestas. Ese es el mal proceder de la gente mala. La diferencia entre la gente buena y la gente mala es una de estas. Que cuando le hablan a Alex Vargas de un juicio de coactiva por una tarjeta de crédito, se preocupa y quiere cumplir. Pobrecito, el otro día quería hasta vender unas cosas de él para poder pagar y cumplir con su compromiso. Pero los sinvergüenzas, Jorge, no quieren vender nada. No se quieren deshacer, no quieren perder ni siquiera un alfiler del costurero que tienen en la casa. Ellos quieren seguir con todos sus bienes, con todas sus propiedades intactas, y mientras tanto, que la soga se rompa por lo más delgado y que los empleados queden pateados, queden burlados. Pero ya tendremos noticias, y ojalá muy pronto, del desenlace de los procesos que están en camino. Escúcheme, ellos se han hecho sinvergüenzas por las amistades que de alguna u otra forma les deben favores
y tratan de ayudarlos, porque eso no es una ayuda, eso es perjudicar a terceras personas que son los empleados y ex empleados de esta empresa. Pero en esa ayuda, en esa prórroga, en ese estire de deudas o en ese préstamo, perjudican a los empleados, perjudican a los ex empleados. Se llenan de orgullo diciendo, no va a pasar nada si nosotros tenemos a fulanito, menganito que nos ayuda. Yo les digo una cosa, tarde o temprano, esas personas les van a dar la espalda. Y me atrevo a decirlo, ya les están dando la espalda, porque han cometido tantas irregularidades, porque han vulnerado tantos derechos, porque están cometiendo el delito de retención ilegal de las aportaciones al Seguro Social, que perdónenme, ya no hay amigo que solape sinvergüencería. 21 horas 48 minutos, nos vamos a una pausa y regresamos con más información. Chicos, ¿cómo están? Les cuento, ya falta poquito y te voy a dar toda la información. ¿No sabes de qué? De mi show online, donde tú te vas a reír desde la comodidad de tu casa o donde tú quieras. Va a estar buenísimo. Así que atentos, activa notificaciones, no les puedo decir más. ¡Niña! ¡Sí, ya voy! Este 1 de agosto, la historia musical presente. Falconi Junior, la grande del Ecuador. Contágiate con su ritmo, déjate llevar por su música. 2 horas ininterrumpidas para que no pares de bailar. Son 75 años. Falconi Junior, la grande del Ecuador, junto a Yasmín, la dupla perfecta. Falconi Junior, la grande del Ecuador. Ya lo sabes, este 1 de agosto a las 8 p.m. Adquiere ya tus entradas en airmall.es, una producción de Airmall y Orba TV. Chicos, ¿cómo están? Les cuento, ya falta poquito y te voy a dar toda la información. ¿No sabes de qué? De mi show online, donde tú te vas a reír desde la comodidad de tu casa o donde tú quieras. Va a estar buenísimo. Así que atentos, activa notificaciones, no les puedo decir más. ¡Niña! ¡Sí, ya voy! Hola, bienvenidos. Continuamos en el noticiero de primera mano, 21 horas 51 minutos, y en este panel que me acompaña Jorge Esperiales Vargas, vamos a dar la bienvenida al ingeniero Omar Mejía Flores, presidente de Estudio Idea. Estudio Idea precisamente es la oficina de investigaciones académicas, desarrollo empresarial. Y en este tiempo, precisamente, donde los negocios han sido tan golpeados por la pandemia, la crisis económica post-pandemia, y la idea de emprender un nuevo negocio o tratar de recuperar la actividad que tenían los negocios ya establecidos antes de la pandemia, es sin duda un desafío. Y en lo soñador que es el ingeniero Mejía,
ha diseñado el segundo Congreso de Fiscalidad y Finanzas, precisamente para estudiar en qué marco se pueden desarrollar nuevos negocios o negocios ya existentes con todo lo que conlleva el coronavirus y el paso que ha dejado en la economía de nuestro país. Ingeniero Mejía, bienvenido, muy buenas noches. Cuéntenos un poquito del Congreso, cuáles son los objetivos a cumplir, cuál es el contenido y quiénes podrían interesarse en participar del mismo, que por cierto es gratuito. Bienvenido, ingeniero Mejía, buenas noches. Señor inspector, buenas noches. Alex Vargas, Jorge Pérez, caramba, realmente me siento más que motivado por una entrevista realizada por los tres periodistas que desde hace mucho tiempo he pensado que marcan diferencia con respecto a todos los demás. Y es así como ustedes ya se han unido y han formado ya un noticiero online que pronto, Dios mediante, pues va a ser uno de los principales noticieros a nivel nacional. De eso no hay ninguna duda. Muchas gracias por la oportunidad que el segundo Congreso Internacional de Fiscalidad y Finanzas, consecuencias económicas, políticas y oportunidades en tiempos de coronavirus, 9 y 10 de julio, es decir, mañana y el día viernes, con 4 ejes temáticos, congresos que saltan a la vista con respecto a la necesidad que tiene el investigador, sea este profesor, estudiante, etcétera, para demostrar sus conocimientos, sus experticias en el área y que entre un debate un poquito más profundo con respecto a las experticias. En vista a los tiempos que estamos viviendo, la inscripción es completamente gratuita. El estar en la plataforma y gozar de las 8 horas de intervención de diferentes tipos de personalidades, no solamente nacionales, sino también internacionales, tales como el doctor Luis Gusti, expresidente de PDVSA en Venezuela por más allá de 10 años, actual asesor petrolero de transnacionales, lo vamos a tener a las 9 de la mañana presente en la plataforma de idea.com, de ORG, perdón, y también diferentes decanos y vicedecanos de universidades de tamaño como la Universidad del Zulia, la segunda más grande de Venezuela, Universidad Pinar del Río, una de las primeras 10 universidades de Cuba, universidades como Corpo Sucre, allá en Colombia, la Universidad Católica Mayor San Francisco Javier de Chuquisaca, la segunda universidad más longeva de América Latina, fundada en 1560, con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y con otros ponentes nacionales que llevan de alguna u otra forma experticias en temas económicos, fiscales y políticos en las diferentes universidades del Ecuador. Universidad de Guayaquil, Universidad Católica Santiago Guayaquil, Universidad Estatal del Sur de Manabí, etc. Tenemos una parrilla completa. Mañana empezamos con la personalidad como Luis Gusti a las 9 de la mañana. Vamos a estar de largo hasta las 5 de la tarde y el día viernes de igual forma. Congreso internacional que no es otra cosa que brindar un espacio para el intercambio de ideas y que expongan los conocimientos como les indicaban los profesionales, sean estos profesores, estudiantes, investigadores, etcétera. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Entonces, ¿qué podemos decir que la gente que va a asistir a este congreso, con qué se va a topar? Si bien es cierto, hay expositores internacionales, nacionales, grandes empresarios también, pero se toparán tips de alguna otra forma, por así llamarlos, para poder ayudar a las personas en el momento de emprender, al momento de manejar su economía, al momento de ayudarse en su trabajo. Perfecto, muchas gracias. Hay 4 ejes temáticos. Uno que tiene que ver con la economía como tal, otro que tiene que ver con las políticas, otro que tiene que ver con las oportunidades de emprender y la última que es un debate académico como tal. El doctor Gusti hablará para todas las personas, profesionales, etcétera, que estén relacionados con el sector petróleo, refinerías, etcétera. La doctora Aminta de la Hoz, que es experta en investigación en la Universidad Corpo Sucre, nos va a hablar de algunas implicaciones del COVID en los estados financieros, es decir, un poco más adecuados los contadores públicos autorizados con respecto a futuros cambios que pueden haber. El investigador Miguel Daza de Bolivia, en cambio, nos va a hablar sobre la productividad y competitividad que en tiempos de COVID. Es decir, de a poco nos vamos a ir afirmando con respecto al emprendimiento y con respecto a esos nuevos modelos de negocios que tienen que ya existir en este mundo que es otro después del COVID. Y así como el doctor Miguel Daza habrá
el doctor, en este caso Yosnel Martínez, hablando de mercados financieros y las nuevas oportunidades de apalancamiento para esas personas que deseen emprender. Tenemos productividad y competitividad bajo la responsabilidad en gerencias de parte de Janet Revilla, doctora graduada en una universidad del Zulia de Venezuela. Y esta que es bastante importante, de Ángel Torres, miembro del Consejo de Investigación de Corpo Sucre, de Universidad Antonio José de Sucre, medidas para mitigar las consecuencias económicas, en este caso en Colombia, pero que pueden ser aplicadas en cualquiera de los países como los nuestros. En definitiva, cuatro ejes temáticos: economía, política, emprendimiento y debate académico. Los estudiantes no solamente van a escuchar una clase magistral de un profesor o de un investigador, sino también la experticia que ellos tienen con respecto a proyectos ya aplicados en sus zonas. No sé si me explique. Y la retroalimentación que puede existir. Claro. Un congreso, más que todo, aparte de ser un intercambio y ser un encuentro de profesionales y expertos en tal materia, busca aterrizar para ese joven estudiante universitario otra forma de obtener información, conocimientos para su futura aplicación. No sé si me habré dado a entender. Ingeniero, sería oportuno reconocer algo. Si bien es cierto, ha mencionado de que es totalmente gratuito el asistir al congreso, ¿no? Y si yo quisiera tener algún certificado o algo que avale el que yo haya estado presente ahí, ¿hay algún trámite a seguir? Perfecto. Como les indicaba, la inscripción es totalmente gratuita. Pueden estar las 16 horas en la plataforma Zoom de Idea, pero si ellos quisieran validar el certificado, o sea, como estudiante, la opción es de ingresar. Yo les puedo pasar a ustedes el link donde tienen que llenar un formulario y hay una gestión de $30 a los estudiantes por el valor del certificado con 5 firmas de 3 decanos de universidades distintas de Venezuela, de Cuba y de Colombia, y con una vicedecana, en este caso Universidad de Pinar del Río de Cuba, y del presidente de IDEA. 5 firmas registradas, completamente válido, un certificado de 24 horas académicas, 16 presenciales y 8 que contemplan horas de autoeducación y de revisión. Y para aquellos ponentes que también quieran pertenecer a las memorias con registro ISBN, que ya es el campo más de la docencia, de los profesores que necesitan demostrar más que eso, presentar a las universidades y a sus diferentes departamentos de investigación de la misma manera. ¿Qué es lo que necesitan o cuál es el requisito para poderse inscribir? El único requisito que necesitan es aspirar a tener mayores conocimientos, a actualizarse, a querer estar en boga, a saber las nuevas cosas que depara este mundo. Este mundo que es otro, como le indicaba hace un rato. Así es. Eso, y para eso nosotros realizamos este tipo de congresos. El segundo Congreso Internacional de Fiscalidad y Finanzas. Muy bien, 22 horas ya en punto. ¿Desde cuándo va a ser este congreso, mi estimado ingeniero? El día de mañana empezamos 8:30 con la recepción de las últimas inscripciones. 9 de la mañana el doctor Luis Gusti, que está ya desde Miami en su oficina preparando lo último, los últimos detalles para sorprender a todo el sector petrolero, del mundo en cuanto a varias cosas o impactos que puedan ser determinantes para lo que se viene en el mundo con respecto a los mercados financieros. Ok, ingeniero, muchas gracias por su presencia aquí en el noticiero de Primera Mano. Son las 22 horas con un minuto. Agradecemos, mi estimado Cristian, también la presencia del ingeniero Omar Mejía. Sí, permítame agradecerle al ingeniero Omar Mejía. Sé que estaba hoy de un lado para el otro, incluso realizando viajes, precisamente ultimando detalles concernientes a este segundo Congreso de Fiscalidad y Finanzas. Personalmente tuve la oportunidad de colaborar en la primera edición en cuanto a lo que se refería a la campaña de marketing, publicidad de la realización de este congreso, y sí es interesante poder tener la oportunidad de que se reúnan todos los académicos de Latinoamérica. Y bueno, en aquella ocasión fue presencial porque era el primero y fue pues el año anterior, no había pandemia. Y fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Ahora se ha tomado como modalidad pues la conferencia online, precisamente por la situación sanitaria que vivimos.
Antes de despedirlo, yo quisiera que a manera de reflexión el ingeniero Mejía nos deje una idea, porque se escucha muy fácil decir que toda actividad comercial se la puede hacer online, pero realmente implica un desafío para ciertas empresas y ciertos negocios que no han estado tecnificados ni adecuados a la tecnología, entrar en el campo online. Los muchachos están en clases online, dicen, pero muchos se distraen, no prestan atención. El tiempo a veces se desperdicia, pero la gente sí ocupa muchas horas del día en el TikTok, en el Instagram y en cosas que a veces todos suman. Sí, nos podemos reír, pero es una realidad dura, porque son distracciones que como entretenimiento de pronto están bien, pero mucho tiempo ya implica un desperdicio del mismo. Entonces, ¿de qué manera, ingeniero Mejía, poder invitar a las generaciones de estudiantes a emplear positivamente el tiempo y participar de eventos como este, que siendo eventos académicos, pueden hacerlo de manera online, estando en su casa, incluso enriquecer su currículum con un certificado que en algún momento va a servir a la hora de tocar y aspirar a un empleo? Muchas gracias por la pregunta. La respuesta es bastante, bastante difícil, pero la tenemos. A Dios gracias. Miren, puede haber muchas estrategias, muchos métodos para atender o para que la atención del estudiante llegue en buena lid. Tanto así que los metodólogos han dividido la hora clase con horas acrónicas y asincrónicas. Pero más allá de metodologías, métodos, estrategias, etcétera, solo pasa por algo fundamental: las ganas y el deseo que puede tener la persona para superarse. Porque si la tiene, olvídese del resto. Puede ser la materia más difícil, puede estar todo cuesta arriba. El estudiante va a buscar la forma y la aspiración para llegar a lo que quiere. Los profesores deberían ser los verdaderos motivadores. Hoy por hoy, profesor, no puedo decir con la grosería, puede ser cualquiera. Lastimosamente, hace 10 o 12 años, cuando se expidió la Ley Orgánica de Educación Superior a través del reglamento de la LOES, se abrió un abanico para que los docentes que tenían una experticia en las diferentes empresas, oficinas, y que en la noche iban a dar sus clases con conocimiento y experiencia, ya no estén. Y se abrió un abanico para que lleguen los docentes recién graduados de maestría o lo que sea, sin experiencia, tan solo a llenar vacantes. Y estamos inundados de eso en las universidades. Profesores por vocación casi no existen. Tenemos un reto. ¿Cuál es? Que el estudiante en esta época de pandemia aprenda un poco más. Pero la está pasando difícil también el docente, porque ambos están aprendiendo definitivamente. Entonces, la mejor estrategia siempre ha sido las ganas que pueda tener la persona para cumplir sus aspiraciones y llegar, bueno, a cumplir sus metas, a llegar a establecerse como quiere estar. No sé si me explique. Los congresos están, los libros pueden estar. Depende de las personas. Y sí, obviamente, de una orientación que tiene que estar en cualquier momento en el transcurso de su carrera. Y les quito un poquito más el tiempo para indicarles que se viene el primer Congreso Internacional de Comunicación Social de parte de IDEA, donde van a estar inmersos, pues, ustedes, señores periodistas, de la talla de ustedes, obviamente. También va a ser gratis, va a ser gratis. Por supuesto, por supuesto. Allá. El conocimiento tiene que ser gratuito. Para ingeniero. Vea, o sea, las más. Gratis, déjelo que hable, señor Arias. Para mí, que soy su amigo, ingeniero Mejía, gratis para mí, que soy su amigo, y para Jorge Esper, que es el director de este espacio. El resto de personas que pague lo que cuesta el Congreso. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, querido amigo, como siempre, un gusto. Gracias. Seguimos con más información, 22 horas con 6 minutos. Muchas gracias, ingeniero, por su amable presencia acá en el noticiero de primera mano, por ilustrarnos y pues a prepararnos para este segundo Congreso de Fiscalidad y Finanzas, que ya empieza el día de mañana. Vamos a mandar unos saluditos por acá a las personas que están enganchadas en el noticiero de primera mano. La abogada Clara Semperte dice, hola, buenas noches.
El licenciado Cristian Chillo también está presente. Sara Llanos dice, hola, buenas noches. Y por acá dice, es verdad, eso es con referencia al comentario que hacía el inspector respecto al tiempo que se pasa en redes sociales. Y es verdad, ¿no? Ahora la pandemia ha obligado a todos los jóvenes y a los docentes a cambiar la metodología del sistema de educación. Y pues por ende se ha aplicado esto de las clases virtuales, asintomáticas y pues presenciales, por así decirlo. Nosotros que tenemos una niña de 6 años que está en escuela, pues nos toca también estar presentes en la clase. La profesora ahora prácticamente es la mamá porque tiene que ayudarla a hacer los deberes. Si bien es cierto, la docente muestra pues cómo debe ser la tarea, acá pues la madre es la que decora, ayuda, trae los libros, le hace la gráfica para que pueda pintar. En todo caso, les toca a todos los padres de familia, ahora producto de esta pandemia que ha cambiado el sistema en su totalidad. Así es, un verdadero desafío. Señor Arias, usted que tiene a Majo, tiene que estar ahí bien pilas usted, ¿no? Arias no le hace los deberes. Bueno, pues caramba, se ayuda en lo que se puede, ¿no? Pero la verdad es que sí, el reconocimiento para las mamás, ¿no? En este caso para mi esposa, mamá de Majo, es la persona que está allí convertida en profesora, en maestra, en artesana, porque hay que hacer manualidades. Hoy me preguntaban que consiga una caja de cartón. Y yo, ¿cómo así? ¿Caja de cartón? ¿Para qué? Ah, es que hay que hacer un televisor, ¿no? Entonces, creo que también que en este sistema online se ha visto de alguna manera, como ustedes decían, un desafío, y los docentes, las profesoras también, veo que están buscando maneras un poco más creativas de enseñar, ¿verdad? Y bueno, qué bien que sea así, me parece bueno. ¿Que es más trabajo para las madres? Sí, es verdad. Los padres debemos ayudar en el tiempo que estamos en casa, pero esto de hacer un trabajo manual, una manualidad, una cuestión, hace más interesante el proceso de aprendizaje. Los niños se entusiasman con esas cositas. ¿Y de cuántas pulgadas le salió? ¿De cuántas pulgadas le salió, señor Arias? No lo hemos hecho todavía, señor. Todavía ni consigo la caja de cartón. Vea si usted tiene por ahí algún par de zapatos que se haya comprado para que me preste la caja de cartón y poder hacer el dichoso televisor. Y poder ver de dónde saco una caja de cartón para hacer, aunque sea un LED. Si no hago un televisor, haré una tablet por lo menos, pero algo que tenemos que hacer. Ya lo veré de chambero ahí buscando cartón ahí por todas las esquinas, señora. Está bien. Vamos al corte, y regresamos con más información. Chicos, ¿cómo están? Les cuento, ya falta poquito y te voy a dar toda la información. ¿No sabes de qué? De mi show online, donde tú te vas a reír desde la comodidad de tu casa o donde tú quieras. Va a estar buenísimo. Así que atentos, activa notificaciones. No les puedo decir más. ¡Niña! ¡Sí, ya voy! Este 1 de agosto, la historia musical presente. Falconi Junior, la grande del Ecuador. Contágiate con su ritmo, déjate llevar por su música. 2 horas ininterrumpidas para que no pares de bailar. Son 75 años. Falconi Junior, la grande del Ecuador, junto a Yasmín, la dupla perfecta. Falconi Junior, la grande del Ecuador. Ya lo sabes, este 1 de agosto a las 8 p.m. Adquiere ya tus entradas en airmall.es, una producción de Airmall y Orba TV. Chicos, ¿cómo están? Les cuento, ya falta poquito y te voy a dar toda la información. ¿No sabes de qué? De mi show online, donde tú te vas a reír desde la comodidad de tu casa o donde tú quieras. Va a estar buenísimo. Así que atentos, activa notificaciones. No les puedo decir más. ¡Niña! ¡Sí, ya voy!
por seguir con nosotros. ¿Qué ha pasado ahora? La expectativa de todo lo que está circulando por las redes sociales, videos de una vivienda y la alarma de la urbanización Villa del Rey en la etapa Diana. Oiga, muy preocupada la ciudadanía. Bueno, eso fue en Diana, se incendió una vivienda, y ahora en la etapa Felipe, como ustedes pueden apreciar en imágenes, explotó un cilindro de gas. ¿Qué pasa con la ciudadanía? ¿No está tomando las debidas precauciones? Ha explotado un cilindro de gas y esta vivienda ha sufrido daños. Y lo bueno de todo es que ninguna persona está herida. De buena hora no estaban en su domicilio. La preocupación es que también acá en la etapa Rey Eduardo, un ciudadano no tomó las debidas precauciones y dejó conectado su plancha, la plancha esta de ropa. Deja la plancha ahí conectada y se incendió el dormitorio en la etapa Eduardo. Ayer precisamente en Diana también un incendio, y hace pocas horas en la etapa Felipe, este inmueble donde explotó un cilindro de gas, y que en buena hora llegó personal del cuerpo de bomberos y atendió la alarma en este sector de la urbanización Villa del Rey, que pertenece al cantón Daule, compañeros. Oiga, terrible situación, y esto tal vez pasa por descuido de pues los habitantes, sí. Por muchos quehaceres, por muchas cosas que tienen en casa, que apagas la luz, que dejas abierta una hornilla, que de pronto abres la puerta, o sea, son tantas cosas que a veces uno tiene que hacer, y una que se le escape, la más importante, la más esencial, que es tal vez cerrar la válvula o cerrar la hornilla, pues suele pasar, son accidentes. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas, no hubo ¿qué heridos? Etapa fue el problema en Rey Felipe. Felipe, Rey Felipe. Allí, así es. Y en la etapa Rey Vargas no pasó nada. No, o sea, todavía no hay, todavía no es Rey. Ah, no es Rey. Sí, bueno, cuidado, tome las precauciones, porque donde se llega a incendiar un cilindro se queda sin rey, sin reina, sin alfil, sin, hasta los peones se queman. Ahí. Todo el ajedrez se va. No. Oiga, el señor Alex Vargas no es rey de ninguna etapa, pues él era el Andy García de Sauce. ¿Cuánto dónde el Sauce queda? De Samanes, perdón. De Samanes. El Andy García de Samanes, acuérdese que la Bombón lo bautizó así. Sí, sí. Imagínate. Yo el otro día veía un video en YouTube donde estaba el señor presentando una noticia. Estábamos dándole paso, yo en el noticiero de la medianoche, junto a la señora Silvia Favara. Mi saludo para ella, mi cariño, mi afecto. Ella le daba el paso justamente y decía, adelante, el Andy García de Samanes. Y yo le quedo viendo así, Andy García de Samanes, qué belleza, ¿no? Bueno, pues así lo conocían a este señor, por algo ha de ser, por algo ha de ser. Deben existir antecedentes, argumentos para ese sobrenombre, ¿no? No había ningún argumento, ningún nada. Simplemente porque se quisieron poner el Andy García y punto. Vamos nuevamente a la noticia, 22 horas con 16 minutos, mucha atención, porque un hombre fue asesinado. Continúan las muertes violentas en Guayaquil, y parece que pues aumentan, mis estimados amigos, y ya la DINASET está en investigación de tantas muertes violentas que se han registrado en esta semana. Ellos mencionan que al parecer sería por pelea de territorio para la venta de drogas. En esta ocasión, un hombre fue asesinado el día de ayer en horas de la noche en La Floresta, eso es en el sur de Guayaquil, cuando acudía al velorio de un amigo. Veamos la nota. Regresó a su antiguo barrio, al velorio de un amigo, sin imaginar que lo estaban cazando. Mientras descansaba en su vehículo en los exteriores del lugar, aparecieron dos sujetos en moto y le dispararon casi a quemarropa. Los tiros y los gritos de los familiares despertaron a los moradores de este sector de La Floresta, quienes al salir de sus casas se percataron que se trataba de Peter. Se parecía que fueran juegos artificiales, ¿no? Pero a lo que es, vi que la gente corría para acá, salía a ver, y era que le habían disparado al señor. Él había venido al velorio. Ah. Él no vive por acá ya. No, yo lo conozco por el nombre de él, que es Peter, hermano. En verdad no sé si
estaría metido en problemas o no. Yo nomás lo conocía como vecino, nada más. Malherido fue llevado hasta la casa de salud más cercana, donde comprobaron su deceso. Hasta el hospital llegaron agentes de criminalística a levantar el cuerpo de Peter Steven, de 35 años, quien no registra antecedentes penales, según las primeras investigaciones. Habría recibido amenazas de muerte. Nosotros tenemos como indicios levantados 7 vainas en el sitio del suceso, de igual forma 3 balas y obviamente el vehículo en el que está siendo este momento realizadas las pericias pertinentes para poder determinar más elementos de convicción. La persona había recibido semanas antes varias amenazas de muerte. Los equipos nos encontramos trabajando en flagrancia para poder esclarecer este hecho y poder dar con los responsables. Las muertes violentas van en aumento en la zona 8, en especial en el distrito sur de Guayaquil, y la policía atribuye estos últimos actos violentos a la disputa por el territorio para la venta de drogas. Jorge Espero, Romar Televisión. 22 horas con 18 minutos. Señores, estamos despidiendo. Gracias una vez más por su presencia, mi estimado Alex, Cristian Arias. Despídese, señor Arias. O sigue con el tiempo. Usted que estaba anotando que iba a mandar un saludo. Yo quiero, antes de despedirme, mandar un saludito. Y sí, voy a mandar una cuña. Sí, señor Gavino. No enseñe comida, señor, que son las 10 de la noche. Ya las personas que se van a comer eso a esta hora. ¿Usted va a comer tortilla de verde a las 10 ¿sí? y media de la noche? Oiga. Se le mostrará a quienes están comiendo aquí al lado mío. Ahora las 10 de la noche. Oiga. Antojito mandadita, José Luis Bermeo allá en el Triunfo. Disfrute ahí el pan de yuca, riquísimo. Una vea, por acá. Y de maíz. Ya le vamos a mandar. Oiga, totalmente gratis y sabrosa, señor Arias. Se la vamos a enviar para que no se enoje. Vista que lo tienen a punta de yogur. ¿Ya? Ahí está. Voy a enviar un saludo en el Triunfo. Voy a enviar un saludo para el sargento Edwin Llanes acá en Kennedy Norte. Él está fumigando las casas de las personas que tienen necesidad de hacer saneamiento, limpieza, evitar la proliferación de insectos, porque todo el mundo se preocupa por el coronavirus y a veces se descuidan y pueden estar contagiados del dengue. Para evitar el dengue, fumigue su casa. $5 nomás cobra el sargento por fumigar una casa, si es que es el jardín, el portal, la entrada. Si es toda la casa adentro, ya son $10, y si es una mansión de 2 pisos como la de don Alex Vargas, ya son $20, pero esos son los valores que maneja el sargento. Fumigaciones del sargento, pueden llamarlo al 098-39-36-122. Sí, es una cuñita. 098-39-36-122. El director de este espacio es Jorge Persempertegui. Y él me dijo el otro día que cualquier cuñita, cualquier saludito se podía pasar. Así que usted no sufra. Si quiere fumigar su casa para que no le dé el dengue allá en Villas del Rey, llámelo al sargento al 098. Se me fue el teléfono, espérate. 098-39-36-122. Okay. Okay. Nos vemos. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Saludos para Vanessa Lozano, Donald Ferrer, Jimmy Limones, quienes también se enlazaron en Noticiero de Primera Mano. Gracias por acompañarnos y con nosotros será esta mañana. Hey, Jimmy, tu perguare. ¿Qué tal, mis amigos? Te saluda Yasmín y con este entusiasmo estamos de celebración porque este 1 de agosto estaremos celebrando con bombos y platillos los 75 años de la Orquesta Grande del Ecuador. Falconi Junior con su invitada especial, Yasmín. Ya lo saben, no te puedes perder en Casita Sentadito, nuestra primera plataforma musical. Chicos, ¿cómo están? Les cuento, ya falta poquito y te voy a dar toda la información. ¿No sabes de qué? De mi show online, donde tú te vas a reír desde la comodidad de tu casa o donde tú quieras. Va a estar buenísimo. Así que atentos, activa notificaciones, no les puedo decir más. ¡Niña! ¡Sí, ya voy! Este 1 de agosto, la historia musical presente. Falconi Junior.
la grande del Ecuador. Contágiate con su ritmo, déjate llevar por su música. 2 horas ininterrumpidas para que no pares de bailar. Son 75 años. Falconi Junior, la grande del Ecuador, junto a Yasmín, la dupla perfecta. Falconi Junior, la grande del Ecuador. Ya lo sabes, este 1 de agosto a las 8 p.m. Adquiere ya tus entradas en airmall.es, una producción de Airmall y Orba TV.